que esto empiece no con tristeza, sino con alegría, porque yo estoy felicísima y me encuentro estupendamente. Y os dejo con Laura y con la primera mesa, que estoy deseando escuchar también. Así que bienvenidas y muchísimas gracias. Hoy es el día de olvidarnos de las obligaciones, de los buenos hijos, de las preocupaciones, y vamos a compartir una tarde-noche muy especial, que hemos preparado con muchísimo cariño todo el equipo de Malas Madres y Yodona. Tenemos la suerte de contar con un plantel de mujeres fantásticas que nos van a hablar de las cualidades que hacen falta, y también tenemos a una empresa que se ha dado cuenta de la importancia de potenciar el talento femenino, de buscarlo y de impulsarlo, que es Carrefour. En Carrefour tenemos la suerte de contar con muchas mujeres, con un número muy importante de mujeres con mucho talento que podrían asumir puestos de nivel de dirección, pero no estábamos satisfechos con los resultados y con el número de mujeres directoras que había en la compañía. Es en ese momento, en el año 2015, cuando lanzamos el programa Women Leader con la ambición de establecer medidas para acelerar y para facilitar el acceso de las mujeres con potencial a los puestos de dirección. Lo que nos llama mucho la atención es que 7 de cada 10 lavadoras las ponen las mujeres. O sea, solo 3 de cada 10 hombres ponen la lavadora ya de manera frecuente. Y de ahí es por donde venía todo el tema de la corresponsabilidad. Al final, la mujer se ha incorporado dentro del mercado laboral, pero el hombre no. Y son dos envases que ahora mismo están muy descompensados. El primer gobierno paritario que hubo en este país, de Zapatero, tú veías la foto y es que aquello daba pena, daba miedo. Ellas eran o solteras o divorciadas. Y como mucho tenían uno o dos hijos. Analizad la foto, está ahí en Google, primer gobierno paritario. Claro, ellos no, ¿eh? Ellos tenían la tira de hijos, ningún problema. Pero nosotras habíamos renunciado a algo para estar ahí. Las mujeres que han llegado arriba en política han renunciado a lo demás. Y eso hay que romperlo. No sé yo si soy la mejor persona para hablar de conciliación, pero de mala madre hoy no me gana nadie. Porque me he pasado 9 días fuera de casa, incluyendo el fin de semana, y he aterrizado y me he venido para acá. Les he mentido a los enanos, les he dicho que el avión aterrizaba más tarde y me he venido. Así que por derecho propio estoy hoy aquí. El mundo de la mujer y del vino ahora, sí, cada vez está más, pero ¿qué pasa cuando te quedas embarazada? ¿Qué mal queda? Yo hago programas de tele y ¿qué mal queda? Por mucho que escupa una tía con bombo catando vinos, que es lo que he hecho toda mi vida. En el reconocer que ese camino que estás haciendo es el tuyo y el de ninguna otra persona, entra una componente muy importante. De repente te das cuenta de que estás ofreciendo algo que nadie más que tú puede ofrecer. Y ahí es cuando entra la convicción y ahí es cuando entra la pasión. Yo os diría que no tenéis que ser virtuosas en nada, ni las mejores en nada, ni maravillosas en nada, que si realmente en lo que queréis aprender es algo que os apasiona, que renunciaríais a horas de sueño, que renunciaríais a muchas otras cosas por eso, que os lancéis, que vais a triunfar. Me levanto por las mañanas, pues lo que tú decías, o sea, como loca, y trabajo por las noches y estoy todo el día pensando, hablando en mi proyecto, y llevo solo 3 meses y ya se está notando la diferencia. O sea, es el primer proyecto que se lo cuento a la gente y todo el mundo me responde con la misma pasión que le estoy poniendo yo.